buenos días a todos sean bienvenidos esta mañana a la casa de nuestro dios donde podemos encontrar el refugio el descanso y todas las cosas que podemos en la vida necesitar es un placer una vez más compartir con cada uno de ustedes um, quiero leer en el libro de los salmos en el salmo 145 y en el versículo 2 dice así cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así es que generación a generación van a contar las obras de nuestro Dios y nosotros somos parte, así es que este es nuestro tiempo de poder levantar nuestra voz y cantar al Señor, declarar eh, esas cosas buenas que el Señor ha hecho uh, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a través de una oración, um, así que vamos a... a bienvenidos todos, perdón, a, a los que nos ven en línea. Ah, es un placer tenerlos y abrimos el servicio eh, de esta manera. Señor, gracias porque esta mañana estamos eh, delante de ti, Señor, congregados en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están acá. Eh, podemos compartir con cada uno, Señor. Si alguno viene, viene todavía en camino, Señor, eh, guárdalo y tráelo con bien, Señor, ah, y que podamos todos juntos regocijarnos esta mañana. Señor, en tus manos depositamos todas las cosas. Para ti sea la gloria. Y la honra desde ahora y para siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a, a cantar al Señor, vamos a, a declarar, este es un canto que ya hemos cantado, vamos a confesar que Cristo es nuestro Señor. Amén. that i El Señor de nuestras vidas, desde que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, el Señor vino a reinar en nosotros. Y desde ese entonces podemos tener esa libertad de entrar con libertad para alabar al Señor. Amén. Vamos a seguir cantando. levantaré va levantaré por siempre te proclamaré dal avanzar elevaré Señor, gracias porque tu presencia está en este lugar. Tú estás con nosotros. Por eso, Señor, te agradecemos esta mañana. Porque no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Tú traes libertad, tú traes sanidad. Tú traes, Señor, descanso. Tú traes alivio, Señor, para nuestros huesos, para nuestra alma, Señor. Gracias, gracias por ser real en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que no cantamos solo por cantar, sino que cantamos a aquel que está vivo, que vive por siempre, que es el principio y el fin, el alfa y la omega.

De mí lo que tengas que hacer, paro en tus manos. Yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera a Jesús por tu espíritu. Gracias Señor por tu presencia en este lugar, porque estás con nosotros Señor. Recibe todo el honor y la gloria desde ahora para siempre en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. En este hermoso día. Sean todos bienvenidos a los que nos miran por las redes sociales. Iglesia Visión de Lacker, Texas. Eh, mis hermanos, eh, alguna vez nos hemos preguntado nosotros, ¿cómo podemos nosotros bendecir a Dios? Siempre decimos, Dios te bendiga, ¿verdad? Eh, damos bendiciones, pero por medio de Dios. Pero. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo podemos bendecir nosotros a Dios si Dios lo tiene todo? ¿Verdad? Él es el dueño de todo, dice aquí la Biblia, y estamos seguros que así es. Pero nunca nos hemos preguntado cómo puedo bendecir yo a Dios. Una de ellas es, mis hermanos, ahorita estamos todos aquí en el templo. Es una forma de bendecir a Dios. Eh, la alabanza es una forma de darle las gracias a Dios, ¿verdad? Por sus palabras, como siempre les digo. Esa es una forma de bendecir a Dios, mis hermanos. No lo podemos bendecir con dinero, pero sí podemos dar dinero para nosotros bendecir a otras personas. Eso es bendecir a Dios. La alabanza que acaba de cantar mi hermano dice que solo tenemos que abrir nuestro corazón, dice, ¿verdad? Y dejarnos moldear como el barro. Pero si nos ponemos a pensar, mis hermanos, la mayoría de nosotros, echémonos en cuenta también, en vez de hacer como un barro, parece que somos de concreto, como que somos de hierro fundido, como que somos de acero, porque no nos queremos dejar moldear como Dios quiere. Si nosotros no nos dejamos, mis hermanos, Dios lo puede hacer a su manera, pero Él dice que quiere que nosotros seamos como el barro que nos dejemos moldear, que abramos nuestro corazón, pero la mayoría no lo hacemos, mis hermanos, la mayoría a veces venimos a la iglesia por venir a querer escuchar a lo que nos, a nosotros nos conviene. Pero cuando se habla, mis hermanos, con la palabra, cuando abrimos la Biblia, a veces creen que los pastores o las personas que vienen aquí a hablar de su palabra creen que ya conocen de la vida de cada uno y siempre decimos... El pastor predicó eso porque él ya me conoce, él ya sabe. Alguien le contó un chisme. No. Eh, a veces los pastores, mis hermanos, abren, como dice el pastor, el hermano Misael, a él le toca predicar ahora. Él no sabe la vida de nosotros, ¿verdad? O tal vez se dio cuenta por el Facebook. Pero nadie, mis hermanos, va a venir a hablar aquí en la iglesia porque le conoce algún pasado a ustedes o porque mira lo que está sufriendo. No, a veces Dios habla por medio de la palabra. ¿verdad? Y a veces la palabra le toca a quien le toca, como dice. Pero nadie o podemos decir cómo puedo bendecir yo a Dios. Lo que les dije ahorita. Aquí en la iglesia el, el hermano Manuel yo lo miro que solo si en verdad está muy enfermo él no viene a la iglesia es él, él bendice a Dios viniendo aquí a la iglesia porque él reconoce que todo lo que él tiene lo que Dios ha hecho por él. Es por medio de Dios. Es una forma, mis hermanos, de bendecir a Dios. No estar cómodos en su casa. Dice yo, yo prendo el televisor también en las mañanas, mis hermanos, y ando haciendo lo que hago y escucho también mensajes en la mañana en la, en la casa. Pero la mayoría ya se acostumbraron a estar cómodos en su casa. Agarraron de pretexto esta pandemia. La pandemia, mis hermanos, trajo mucho dolor, pero también vino a unir muchas familias. Pero parece que se unieron demasiado, pero al sofá, al asiento, al televisión, porque se sintieron cómodos ahora para no asistir a la iglesia. Entonces, eso no es honrar ni darle gracias a Dios. Como dice por aquí, te has preguntado cómo podemos bendecir a Dios. Y yo saqué de aquí, de la Biblia, eh, vamos a leer para comenzar Salmos 103 y los versículos 1 y 2. Pero dice... Darle gracias a Dios y reconocer que Dios es grande, pero reconocerlo, tenemos que confesarlo, mis hermanos, con nuestra boca, ¿verdad? Y decir que Dios es grande, que Él nos provee, que Él nos sustenta, Él nos bendice, Él nos ha sanado, Él nos sana. Amén. Entonces una forma, mis hermanos, de reconocer y decirle a Dios todas esas cosas es como lo estamos bendiciendo. ¿Verdad? Pero bendecirlo, mis hermanos, de corazón. No solo porque decir hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, cuando lo hacemos y esperamos el domingo para venir a alabar y a glorificar a Dios. Para venir a dar esa ofrenda para que se use para predicarle a otras personas. Eso es agradar a Dios, como Mateo decía en Mateo 25, 35. Lo hemos leído muchas veces. Que cómo podemos bendecir, dice. Dios Jesucristo le dijo, dándole a los pobres, visitando a los enfermos, visitando al que está preso, dándole al vecino, hablándole al vecino o al familiar y todo de que Dios es grande. Es una forma, mis hermanos, de bendecir a Dios. Amén. Y si abrimos nuestras redes sociales en Facebook, si ustedes lo han visto, la gente cuando anda en la playa, en la fiesta o está haciendo que grandes banquetes en su casa, dice que está publicando en vivo. En vez de publicar mis hermanos tonteras es bueno disfrutar, pero nunca hemos visto a alguien de la iglesia en vivo decir estoy hablando una palabra bonita para Dios, darle gracias a Dios nunca lo hacemos. Y sería bonito que diga ahí la hermana María está en vivo ahorita y que abramos ahí el Facebook y está la hermana dándole gracias a Dios, alabando a Dios. Esa es una forma mis hermanos de dar gracias a Dios, no solamente de decir vos di una buena ofrenda. Eh, di, el diezmo, no mis hermanos, eso es bendiciones para nosotros mismos, pero para bendecir a Dios es venir aquí al templo o en la casa y darle gracias a Dios y reconocer todas estas cosas que yo les dije ahorita, porque somos bendecidos, porque nos sostiene, nos sana, nos sacó y nos deja moldear, como dijo la alabanza ahorita, hay que dejarnos moldear mis hermanos como el barro, ¿verdad? No como el concreto, el concreto han visto que ustedes le pueden dar el hierro fundido, el acero y todo y no se deja porque a veces no somos sensibles, no nos dejamos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Salmo 103, lo que el rey David le decía a Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué es lo que le decía? Le decía su cuerpo. Alma mía le decía David, bendice a Jehová, dale gracias a Jehová por lo que tú eres. El rey David le estaba hablando a su propio cuerpo, a su alma, que le dijera a Dios todo lo que él siente. Pero nosotros la mayoría no lo hacemos, mis hermanos. Número dos, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios has obtenido tú, mis hermanos, cuando tú aceptaste a Dios, a Jesucristo en tu corazón? Dice: no te olvides. Alma, cuerpo. Eh, podemos decir que entre más grande es el cuerpo, más le vas a decir a Dios, ¿verdad? Más grandes bendiciones has recibido. No. Dice: Él le decía a Rey David: cuerpecito, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Alma mía, dice: dale gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por tu alma, por nuestra alma. Pero la mayoría no lo hacemos. La mayoría que hacemos, ay, gracias a Dios porque amanecí, gracias a Dios porque me bendeciste, gracias a Dios por un día más. Pero no nos ponemos a retroceder el cassette, como decíamos antes, cómo éramos antes y cómo somos ahora. ¿Qué teníamos antes y qué tenemos ahora? En relaciones, no solamente en dinero, mis hermanos, en relaciones, como les digo, siempre con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Démosle gracias a Dios. Esa es una de las mejores formas para bendecir a Dios. Eh, como les dije, el versículo de Mateo 25, 35, ayudamos, ayudemos al prójimo. Otro versículo que dice que todos lo conocemos, dice, dad y se os dará. No está hablando de dinero. Hay muchos que dicen, pues si no da, Dios no te bendice. No, que demos amor, que bendigamos a las personas. Amén. No solamente está hablando de dinero, pero también dice la Biblia que den para que recibamos. Y Dios nos bendice para que nosotros bendizcamos a otras personas. Amén. No solamente para nosotros. El pastor dice que a veces Dios te bendice, dice una forma de él de, de explicar. A manos llenas y las tenemos tan llenas, dice, pues que Dios ya no te puede dar más porque están llenas tus manos. Pero si tú vienes y aflojas y le das al otro, Dios te vuelve y te sigue bendiciendo. Amén. Pero no les estoy hablando de dinero, mis hermanos. Hay muchas formas de bendecir a Dios, muchas formas de bendecir al hermano con una palabra. Ahorita que veníamos, eh, Yesenia, mi hija, ella puso ahí, tenía un mensaje sencillo, apretó ahí un botoncito. Y le apareció a Yesenia, eh, mija, eh, tu abuela se acaba de morir. Veníamos para acá. Pero yo le digo a ella, a su abuela, ella llegaba uno a visitarla. Es, bueno, yo le digo a la suegra de, de mi esposa, la ex suegra, la abuela de ellos. Pero ellos dicen que yo soy su hijo mayor, siempre me decían ellos, ¿verdad? Y yo le digo a ella, "Estate tranquila porque tu abuela ella llegaba a uno y lo primero que decía "¿Cómo estás, mijito?" Es como dice Cris que siempre decía a la viejita, bendecida y en victoria, mijita." <laughs> siempre tenía esa palabra. Pero ella conocía de Dios y le hablaba de Dios a todos. Le digo, "Estate tranquila, ahora tu abuelo va a descansar también porque ya tu abuela ya se fue, ya va a estar descansando." Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ella se arrepintió si había hecho mal. De sus pecados, conoció a Dios, a Jesucristo, lo recibió. Y es una forma, mis hermanos. Ella le daba siempre gracias a Dios. Amén. Y siempre le hablaba a sus nietos, a quien la visitaba. Eh, lo fuimos a visitar hace poco. Eh, ella ya estaba con demencia, pero tenía su grabador ahí, escuchando pura palabra de Dios todo el tiempo. O sea que el que la visitaba tenía que escuchar a fuerza <laughs> la palabra de Dios ahí. Entonces, es una forma, mis hermanos, la alabanza, la gratitud. El amor, la obediencia, eso es bendecir a Dios, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Dios, dice la Biblia, también por todas las cosas. Y cuando nosotros, mis hermanos, vendimos, eh, vendimos aquí, a veces escuché a un pastor decir que cuando tú vengas y pidas ofrendas y diezmos, dice que no digas para qué lo están necesitando, dice la gente no le interesa, ¿cómo que no le interesa? Porque la mayoría de qué dice la gente, cuando uno ofrenda y da, dice que es nomás para el pastor, ¿no? Y no es así, ¿verdad? Entonces otra forma, cuando demos, sabemos que es para que el ministerio de Dios, de Jesucristo aquí en la tierra, se siga predicando. Es una forma también de agradar a Dios y de bendecir a Dios, ¿verdad? Ya que no podemos ir a predicar a otros lugares, es una forma ahora se paga por los medios sociales y, y ver todas las prédicas. Pero también que no estén tan cómodos, mis hermanos, solo ahí en la televisión y escuchando la palabra. Él quiere que vengamos y nos congreguemos, dice. Y que demos, eh, que confesemos todas las maravillas y las cosas que Dios hace con nosotros. Leamos bien este versículo del Salmo 103. Lo puede leer todo, ¿verdad? Pero aquí le estaba diciendo el rey David, alma mía, bendice a Jehová. ¿Cómo la puede bendecir? Y hay muchas formas de bendecir a Dios, no solamente con dinero. Amén, mis hermanos. Así que cuando tengan tiempo, lean bien Salmo 103, del 1 en adelante. El rey David, él, él era muy agradecido y era como nosotros, como dicen las prédicas. No porque era el rey David, era así, sino el rey David era igual o tal vez hasta peor que uno de nosotros. Pero lo bueno es eh, confesar y arrepentirse, mis hermanos, de todos nuestros pecados. Y ablandemos nuestro corazón y dejémoslo que sea moldeado como el barro. Acuérdense que una vasija... El alfarero cuando está haciendo una vasija y la mira toda ahí, toda chueca, él viene, la vuelve a deshacer y la vuelve a formar. Dejémonos formar, mis hermanos, por las manos de Dios. Vamos ahora por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu enseñanza y por los mensajes que siempre nos dejas, Señor. Las recomendaciones que están aquí en tu santa palabra, Padre amado. Padre, te pedimos como siempre. Que bendigas a todas las personas, Señor, a todos los hermanos que estamos aquí reunidos en tu templo, Señor, y que venimos a bendecirte, Padre, con la alabanza y con la gratitud que siempre tú eres con nosotros, Señor, eres bueno, Padre amado. Agradecemos también por tu Hijo Jesucristo, Señor, que Él demostró ser fiel y cómo vino a hacer bendiciones para todos nosotros, Señor. Padre, gracias por todo, por todo lo bueno, Señor, y lo malo que está pasando en este mundo, que hay cosas malas, Señor, que no vienen de ti. A veces nosotros dejamos que el diablo trabaje en nosotros, Señor, pero sabemos que tú eres más fuerte que él. Padre, bendice este dinero que vamos a depositar aquí enfrente del altar, Señor, para el buen uso, Señor, para tu ministerio aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre amado. Amén y amén. Los anuncios los vamos a leer, mis hermanos, eh, son los mismos si sí, se los grabaron la semana pasada. Los pastores eh, no se encuentran ahora, mis hermanos, pero el hermano Misael nos trae palabra, que es la misma palabra que el pastor Jesús a veces viene enojado, pues vamos a descansar hoy, no nos bajan las greñas como dicen por ahí. <laughs> Los anuncios mis hermanos son como siempre, visítenos en línea y nuestro sitio web es bclacar.com Aquí está para que lo apunten o se lo den a los amigos y todos. Como siempre los miércoles mis hermanos sigue el estudio bíblico a las 7 de la noche y las lecciones son las lecciones de Elías y también hay clases para jóvenes y niños. Los eventos y programas que son en este mes de agosto es reunión y desayuno de mujeres a las 9 de la mañana. Eh, antes era a las 9.30, ahora se cambió, es a las 9 de la mañana. También va a haber una reunión de varones el día 20 de agosto. Eso sí, los varones duermen 30 minutos más a las 9.30 de la mañana. Y los servicios, como siempre, mis hermanos, en inglés a las 9 y en español a las 11 de la mañana. Sean todos bienvenidos a Iglesia Visión de Lacar, Texas. Ahora nos va a predicar el hermano Misael. Gloria al Señor. Ah, que Dios les bendiga una vez más. Um, bueno, hoy tuve el privilegio de poder compartir uh, no solo en la música, sino también en la palabra de Dios. Um, y vamos a, a seguir los, uh, las reglas, ¿verdad? El pastor me dijo que le jalara las orejas, así que, ni modo. <laughs> no, son bromas. Um, eh. Qué bendición la que tenemos de poder um, um, despertar un día más y poder uh, en medio de las uh, cosas que, que nos atraviesan, porque cada día es diferente, no son todos iguales. Uh, la diferencia es cómo nosotros vamos a, no sé cómo es la palabra, um, vamos a tratar o vamos a, a enfrentarnos a ese día. El día puede ser difícil o puede ser fácil, pero... Muchas veces lo que lo puede hacer más difícil, más frustrante o más alegre es nuestra actitud con la cual nosotros vamos a presentarnos durante esos días. Uh, tenemos el ejemplo de muchos hombres en la escritura que pasaron dificultades, pasaron victorias grandes. Y, y podemos aprender muchos de ellos. La palabra siempre es útil para enseñarnos. La palabra siempre nos trae una luz y esperanza en nuestras vidas. De hecho, mi mensaje es la esperanza que no se ve y es muy, está muy muy similar al, uh, uh, al, al mensaje que trajo la hermana Sandra esta mañana. Y se encuentra, vamos a iniciar en el libro de Romanos, en el capítulo 8 versículos 24 y 25. Y vamos a, es un versículo, uh, son versículos muy cortos y lo vamos a estar tratando de, de revisar eh, una y otra vez. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Vamos a darle gracias a través de una oración a nuestro Dios. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Eh, y esta mañana abrimos nuestra mente, nuestra alma para recibir de ella el consejo. Señor, que todo lo que tú tengas preparado para nosotros podamos con atención escucharlo y retenerlo en nuestro corazón para poder, Señor, repetirlo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor por cada uno de los que reciben tu palabra y la recibirán, recibe Señor todo el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía la primera parte, porque en esperanza fuimos salvos, decía el versículo 24, y estaba meditando en esto, porque en esperanza fuimos salvos, ya que podría ser un tema que algunos debaten mucho. Uh, sin embargo, si nos quedamos meditando un poco en este versículo, dice, en esperanza fuimos, fuimos en el pasado, ¿verdad? En esperanza fuimos salvos. Meditando en ello, estaba observando en la manera como en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes se recordarán, uh, las cosas que, que se, el pueblo de Israel tenía que realizar para poder agradar a Dios. Todas las los cosas que ellos tuvieron que llevar a cabo para superficialmente eh, apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios no estaba meramente con ellos, sino con el pecado que había en el mundo, con toda la maldad y con todas esas cosas que habían. Sin embargo, ellos trataban, uh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Tapar el, el, el sol con un dedo, algo así, ¿no? Uh, eh, eh, por medio de tantas cosas. Y. Vamos a, hacer el, el, vamos a ver la, la primera parte, comparemos eh, de qué manera ellos, ellos realizaban todo este tipo de, de cosas y en la manera que nos está hablando el libro de Romanos, que en esperanza fuimos salvos. En Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, vemos una historia así rapidito, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Imagínense eh, el, en aquel tiempo el sacerdote o los sacerdotes tenían que ser exacto conforme lo que Dios les decía. ¿Por qué? Porque si no había consecuencias. En este caso. Ellos dicen que ofrecieron un fuego. Un fuego extraño. Y al final. Por fuego murieron. Así. De sencillo. Y nos preguntaremos. Hoy en día. ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas nosotros hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que hagamos? Y no la hemos hecho. Exactamente como Él nos dijo. O ni siquiera. Hemos hecho lo que Él nos dijo. Y estamos aquí. Imagínense si viviéramos en aquel tiempo. Ya no estuviéramos. Entonces. La gracia del Señor uh, ha sido tan buena, pero con cada uno de nosotros que muchas veces la pasamos desapercibido o nah, no nos importa. Pero si revisamos cómo era en aquel tiempo el poder tener una esperanza para poder vivir, para poder agradar a Dios, les digo, no era nada fácil. Ellos tenían que cumplir con exactitud todo lo requerido por la ley, todo lo requerido por Dios para poder ofrecer. Eh, el sacrificio, y si no, ellos podían morir, sufrir esas consecuencias, y también el pueblo sufría, sufría las consecuencias de los pecados, porque ellos tenían que estar haciendo los sacrificios, y eso lo podemos también comprobar en el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 11, Hebreos 10, 11 dice: Y ciertamente todo sacerdote está cuánto. Una vez al mes, una vez al año, día tras día ministrando y ofreciendo una vez, muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si observe eso, lo, todo lo que hacían ellos día tras día, tras día, muchas veces, y lo peor, que no podían quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es maravilloso, no? Una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Así, así de sencillo. El versículo uh, 14, porque con una sola ofrenda hizo más o menos o perfectos. Hizo perfectos por un año hasta que ellos cambien su mente. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, si comparamos, hay una gran diferencia, ¿no? Como lo, la, la, las cosas que se llevaban en el Antiguo Testamento, uh, los límites que ellos tenían y ahora los beneficios que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. hizo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Quizás ustedes y yo no nos sintamos perfectos, pero el Señor nos hizo perfectos. Y no estamos hablando en el área física, sino que estamos hablando de una área nueva que nació en nosotros. Somos perfectos y por esa razón, uh, en el libro de Romanos 10, uh, perdón, uh, 8:24 habla de que en esperanza fuimos salvos. Um, Cristo ha tomado ese lugar de aquellos hombres uh, que no pudieron completar eh, los sacrificios. Él fue ofrecido eh, en un sacrificio y nos perfeccionó para que ahora nosotros podamos tener el acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos venir y adorar al Señor libremente. En aquel tiempo no. Eran específicamente ciertas personas que podían hacer... A ciertas cosas, tocar ciertas cosas, entrar a ciertos lugares, todo era muy estricto, no tenían esa libertad. Pero ahora, ustedes y yo, podemos venir directamente con Dios. Así, esa, esa gran bendición nos dio. Dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vea, teniendo un gran sumo sacerdote. Ahora él es nuestro sacerdote, que en aquel tiempo ellos tenían muchos sacerdotes y siempre les fallaban, pero ahora tenemos un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote, quien se ofreció y su ofrenda fue suficiente. Dice que una sola vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Así que no pudiésemos agregar ni quitar a lo que él ya hizo. Eso es lo que el Señor, el plan que tenía para quitar siempre el, el hecho de, eh, de estar matando, sacrificando y haciendo ciertas cosas para más o menos aliviar la ira que el Señor tenía contra la maldad, contra el pecado, contra la desobediencia. Cristo obedeció. Es, es una gran bendición. Este versículo está mal allí en la computadora. Eh, vamos a ver si lo, lo encontramos aquí. Está en Isaías. Isaías uh, en el capítulo 53. Y vamos a leer el versículo 3, Isaías 53, 3. Pensé que no traía Isaías mi Biblia. Pero aquí está, Isaías 53, capítulo 3. Uh, en adelante, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue nos, fue menospreciado y no lo escatimamos esa es una profecía acerca de nuestro señor jesucristo exactamente lo que está diciendo uh, es lo que en la vida de, de él no fue dice que fue despreciado por su propio pueblo por sus propios uh, los parientes ahí que estaban con él varón de dolores vemos todo lo que él, él pasó experimentado en quebranto uh, y como que escondimos de él el rostro literalmente uh, lo, eso es lo que pasó con él el rostro de jesús al final cuando él murió uh, no se reconocía que era jesús o sea, le desfiguraron completamente el rostro tal vez aquí eh, cuando leemos eh, en los evangelios solo nos dice ciertos detalles pero en la realidad fue otra las profecías que estaban hablando, dice que des, um, ya no se parecía, um, desconociendo de él el rostro. O sea, prácticamente por todos los golpes ya no se conocía quién era. Dice más adelante, versículo 4: Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones movido. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 5 uh, que él fue molido por nuestros pecados. Y cuando dice molido, literalmente su cuerpo fue molido. O sea, no es, no es que está hablando de una manera figurativa, sino que literalmente él fue molido. Imagínense, eh, eh, existían antes las, unas piedras ¿no? para quebrar el, el maíz o no sé qué, los granos. Imagínense, el cuerpo del Señor fue molido de esa manera por nosotros. No, simple, no, no fue por Él, sino que lo hizo por nosotros. Versículo 6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No lo merecía, Él no se lo merecía, era perfecto. Sin embargo, Él decidió cargar el pecado por todos nosotros. Si Él no hubiera cargado el pecado, entonces todavía estuviéramos haciendo todos esos sacrificios. Imagínense que nadie pudiera entrar aquí, sino que allá todos nos quedaríamos quizás afuera de, de la iglesia, o maybe tal vez ahí en, el, en, el, en, el, en ese pasillo de ahí. Y el que entrara aquí indigno, cayera y lo tendríamos que amarrar y, y jalar, porque nadie sería digno de poder entrar acá a, a adorar a Dios. Pero Cristo pagó ese precio para que ahora con nosotros tengamos esa libertad. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio, por... fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los seres vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Una perfección del Cordero perfecto, del sacerdote perfecto, que ahora no nosotros lo tenemos. Por eso Romano con libertad, Pablo está hablando de, de que en esperanza fuimos salvos. Tenemos una esperanza, la cual está hablando ahí en el pasado. Porque ahora ustedes y yo nos podemos preguntar, ¿soy salvo? ¿Vamos y salimos allá afuera? Nosotros no podemos ver a una persona que es salva o no es salva. Podremos juzgarlo bajo las acciones y el modo de hablar. Bueno, cosas así. Pero literalmente no existe... Uh, como en las cosas electrónicas, como en los juegos, o como en las películas, o como en lo que sea, que hubiese algo como, como un, no sé, que anda arriba de la persona, ¿verdad? Que diga salvo. Y donde quiera que ve, usted ve una lucecita que dice, oh, esa persona es salvo, o esa persona es cristiana. No existe algo así. Entonces, para muchos existe una vida de incertidumbre. Y dice, bueno, ¿y al final qué va a pasar? Al final de todo esto. ¿Será? ¿Será que la voy a lograr hacer hasta el final cuando Cristo venga? Bueno, la palabra nos está eh, explicando para tener eh, esa esperanza. Cristo es nuestro sacerdote. Ahora ven, la bendición que tenemos de tener a un sumo sacerdote que ya hizo el sacrificio por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros esperamos en esa esa esperanza de salvación, cómo nosotros nos mantenemos, qué hacemos. Uh, porque dice eh, en Hebreos uh, 4.14 uh, que Él es nuestro sumo sacerdote y que hemos de mantener nuestra profesión. Como hijos de Dios uh, tenemos acceso a muchas bendiciones, a muchas cosas, a muchos... Uh, aspectos que necesitamos realizar. No solo somos hijos para estar adentro de la casa, sino que somos hijos de Dios con un propósito. Y eso lo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Después de retener nuestra profesión, segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que nos llama la escritura? Embajadores. Así que somos embajadores. ¿Quién es un embasa, embajador? Es un representante, ¿no? Del, por ejemplo, en los países. Estados Unidos tiene un embajador en, en ciertos otros países. Y esta persona está representando el país de Estados Unidos o cualquier otra uh, nación. Ellos tienen cada uno de sus embajadores que representan a su país. Bueno. Nosotros somos representadores de nuestro Señor. Estamos aquí para representarlos como hijos de Dios y tenemos que cumplir eh, ese mandato. Ser embajador es algo importante, es algo que nosotros necesitamos aprender. Todo es un proceso. ¿Y dónde lo aprendemos? Sencillamente, la información, todos los requisitos están dentro de la Escritura. Cuando dice en 2 segundo, um, segundo Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 creo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí en la palabra encontramos todo los, lo necesario para poder realizar eh, la profesión, para realizar eh, eh, el llamado que nosotros hemos recibido de parte de de nuestro Dios. Y aprendemos del Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 7, la epístola de, de Juan, de San Juan, versículo 15, en adelante dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Mira, la, lo que estaban... Um, Diciendo de Jesús, como la manera que Jesús hablaba era como alguien que tenía autoridad. Lógicamente, ellos conocían a Jesús, muchos de ellos conocían lo vieron desde niño, por ahí, por ahí andaba. Y dice: Bueno, ¿cómo, ¿cómo tiene esta tanta sabiduría si ni siquiera fue a la escuela? ¿Cómo puede eso ser posible? Ah, no, es que para ser un embajador necesito hacer esto y necesito hacer lo otro. Bueno, en el reino de Dios la capacitación viene por Dios, viene por su palabra, no es por nuestro conocimiento. Ah, sigamos leyendo. Versículo 16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces esta es la persona es la que se va a entregar, es la persona que se va a, a meter en los asuntos de Dios y va a conocer uh, si es la doctrina mía o es de alguien más. Muchas personas en la vida podemos encontrar uh, uh, gente que es uh, elocuente, ¿no? Para expresarse, para hablar con sus palabras y en el buen eh, lenguaje. Uh, centroamericanos dejan pasmado a uno, ¿verdad? Por la palabrería que, que tienen. O sea, cualquiera uh, es seducido por un tal uh, conocimiento de esa manera, expresado de esa manera. Pero el problema es que no simplemente en, en tantas palabras no siempre está la sabiduría, sino que si esas palabras son simplemente un conocimiento terrenal, al final termina siendo algo superficial, algo que es simplemente se acaba no tiene un mayor uh, provecho no sé si uh, conocen o uh, uh, se recuerdan de unos uh, dulces no, no, so, no sé cómo le llaman um, allá en mi país le llamaban engaña bobos que era una, una cosa así de algodón con azúcar de colores pero era grandota pero luego se hacía así el pedacito de pura azúcar Uh, muchas veces así son las, las el conocimiento de este mundo uh, que es tan, tan tan bonito, verdad? Y que parece, pero cuando va usted al final y se da cuenta, cuando ya usted está metido bien ahí, se da cuenta que lo, lo engañaron, que no era lo que parecía todo aquel lujo, toda aquella uh, cosa llamativa, esas palabras que, que sí, que hay, que, que todo eso. Se da cuenta que no tenía nada de lo que realmente usted necesitaba, usted y yo necesitamos. Por lo que lo que realmente el hombre necesita es lo que Dios quiere dar. Nosotros no podemos fallar. Cualquier, incluso a los doctores, ¿verdad? Le dicen, no, pues usted necesita eso. Pero tal vez le falló y luego tiene que regresar por otra medicina. Y le dice, no, pues entonces tal vez va a ser eso. Y están probando muchas veces en nosotros. Solamente Dios es el, el que conoce. El, el corazón del hombre, lo más íntimo, él, él escudriña lo más íntimo de nosotros, él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero si somos de las personas que nos gustan siempre, ¿no? pues sí, tú estás, estás haciendo lo bueno y, y queremos vivir una vida, como le dicen, una vida loca, uh, pues, pues Cristo pagó. Así es que decía alguien, uh, en la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Así es que... ¿Por qué no darnos gusto aquí en la carne? Y si pues, total, la carne se va a quedar. La carne no va a entrar en el reino de Dios. Bueno, déjeme decirle que puedes, podemos hacer eso, vivir una vida de esa manera. Pero no nos confundamos, como dice la Escritura, no erremos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así que no hay vuelta de hoja. Todo lo que nosotros plantamos un día lo vamos a recibir. Ah, dice en el libro de segunda de Corintios, capítulo 4, estamos viendo cómo nosotros esperamos esa promesa. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen, luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. De Jesucristo. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a nuestro Salvador, aquel sumo sacerdote, quien pagó, quien fue molido, quien su rostro fue desfigurado por causa de nuestros pecados, aquel que una sola vez ofreció el sacrificio y con eso fue más que suficiente, aquel que no necesita una ayudadita para completar algo, aquel que nos santificó y nos hizo perfectos. De eso se trata toda la, la escritura La Biblia es acerca del Señor Jesucristo Desde principio hasta el fin Por eso no debemos de ignorar la, eh, eh, Las promesas que el Señor Ha hecho Ha hecho para con nosotros ah, Versículo 7 Pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y nunca de nosotros Siempre del Señor Versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, ya como esa, esa otra parte, como que ya no mucho me gustó, ¿verdad? Ya eso de, de, de perder, de caerse y de llevar la muerte y todo. No, eso yo pensé que era diferente, ¿verdad? El ser embajador es tener una vida más uh, remunerada, ¿verdad? Algo, algo mejor. Y más cuando escuchamos aquellas canciones como las águilas, como las águilas, no sé si le han escuchado, sus alas levantarán, ¿verdad? Qué bonito. O cuando escuchamos el, el testimonio de, de mi hermano Omar, ¿verdad? O de los pastores. Bueno, déjenme decir que ellos tienen esa bendición porque han conocido los principios de Dios. Han sabido uh, sembrar, dar. No es simplemente, dice la Escritura, que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que van a pasar van a ser añadidas. O sea, no nos podemos saltar los principios. Ah, no, pues que yo quiero ya lo que él tiene bueno. Pues hay un proceso. Necesitamos cumplir. Dios nos quiere bendecir a todos, es cierto, pero no podemos pasar desapercibido las cosas que realmente necesitamos. Así es que tengamos en cuenta eso. Cada día tiene su propio afán. Ellos tienen problemas. Sí, tienen problemas muchos. Grandes hombres tienen problemas pero sin embargo uh, el hecho de, de poder poner a Dios primero sobre todas las cosas es una gran bendición. Y ellos son ejemplos y muchas otras personas son ejemplos de, de, de cómo nosotros podemos poner a Dios primero y la bendición va a ser sobreabundante en nosotros. Él va a añadir todo lo que hemos de necesitar en la vida. Problemas siempre van a haber, siempre existirán, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y no vivimos una vida simplemente uh, por vivir, sino que hay una esperanza, un propósito en el cual nosotros tenemos. Y por eso uh, decía en Romanos, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. No lo podemos ver ahorita, pero podemos entenderlo, podemos asegurar nuestra alma y nuestro corazón de que estas cosas son reales. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo nacer para una esperanza viva, dice el 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando? En el, en el versículo 3 dice que una esperanza viva. Eso no es una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Y luego en el, eh, en el versículo... 4 está diciendo uh, todas estas cosas que estamos esperando una herencia incorruptible incontaminada Inmarcesible reservada para nosotros en los cielos todo eso está reservado para nosotros Cuando nosotros estemos allá con él eso nosotros esperamos ahora si esto no es una motivación Para nosotros entonces no sé qué es lo que sería una motivación o sea qué es lo que nos impulsa a seguir caminando, qué es lo que nos impulsa a, a vivir a, agradecidos con el Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es otra esperanza que tenemos. La esperanza que estamos teniendo es una esperanza viva, es una esperanza de salvación y la podemos uh, confirmar aquí, que un día, si estamos vivos, vamos a ser levantados. Si morimos antes del tiempo... Vamos a ser transformados de todas maneras, una o la otra, existe una esperanza viva. Existe una esperanza que está diciendo en Romanos que fuimos salvos. O sea, y esa se va a consumar en ese momento cuando nosotros seamos levantados para recibir una herencia allá en los cielos, para recibir lo que nosotros, lo que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros. También Hebreos nos dice en el, Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17. Uh, en adelante dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la, vean, a los herederos algo que Dios hizo algo, Él prometió, dio una promesa. Dice, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, no solamente uh, dio una promesa, sino que hizo un juramento. De lo, que se, de lo que iba a acontecer. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza de la, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora tenemos una aseguranza en nuestra alma de que todo lo que está escrito, esas promesas, se van a cumplir. Y esa es la razón por la cual podemos seguir esperando. A veces el esperar para algunos no es, no es tan agradable, ¿no? Le dicen, no, pues tienes que estar en tales horas y llega a tales horas y empieza a esperar, esperar y, y se ve el reloj y camina, ve que todo está cambiando y, y nada, no, 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 no ha llegado la persona que le dijo que esperara a tales horas. Y a veces es muy difícil. ¿Cómo esperamos? Bueno, no sabemos si esta persona es mentirosa, no sabemos si, qué es lo que pasó en el camino, si la persona le pasó algo y quedamos ahí plantados. Pero, nuestro Señor no es de esa manera. Él cumplió todas las cosas perfectamente y están ordenadas en su tiempo. Y si Él dijo que un día Él va a regresar por nosotros, un día va a regresar por nosotros. Si Él dijo que Él nos salvó, que pagó el precio, significa que está pagado el precio y que un día esas cosas se van a confirmar. Eso es lo que nosotros eh, tenemos que eh, estar esperando en esa esperanza viva, en esa esperanza que no fue dada por hombres, sino que fue dada por nuestro Señor, que Él iba a bendecirnos, que Él iba a, a dar una y tantas cosas más grandes de las que están aquí. So, podemos empezar a ver todas estas importancias, pero para asegurarnos más podemos indagar acerca de la importancia del esperar o de la esperanza de la cual estamos hablando en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo um, 8, 5-8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como y el... Eh, esta es la, la última parte. Vemos que dice, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? Bueno, uh, en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, se le conocía al yelmo como el, el casco, ¿verdad? Y generalmente se usaba para ir a las guerras. Eh, al principio, los cascos no eran como los cascos que fueron desarrollados uh, uh, mucho tiempo después, sino que uh, empezaron con, según algunos historiadores, eran cascos como de cuero con pedazos de metal. O sea, no eran suficientemente fuertes, pero eso era todo lo que tenían. Y con el tiempo que pasó fueron uh, poniéndose más uh, la tecnología, empezó a subir en esos tiempos y empezaron a hacer cascos más fuertes, más seguros, cascos que les protegían la cabeza, los oídos, los ojos. O sea, eran unos cascos mucho mejores. Y me llama la atención porque aquí dice que tenemos eh, eh, en la última parte... Que nosotros seamos del día y habiéndonos vestido, dice, con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación. Tenemos que vestirnos con la, uh, la, la esperanza de salvación como un casco. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que nos vistamos con la, con la esperanza de salvación como un casco? Y como les, les, les repito. Estos temas podrían ser muy controversiales para muchos porque todavía muchos están peleando en cuanto a estos aspectos, de, eh, si, si realmente merecemos o no merecemos, si somos o no somos. Y existe una infinidad de cosas uh, que puede desbalancear la vida de una persona. Hoy podríamos estar aquí, mañana podamos estar allá, tirados. Uh, hoy podemos estar alabando a nuestro Dios y mañana podremos estar maldiciendo un montón de cosas. Entonces, la escritura nos aconseja que nos podamos que nos protejamos la cabeza. ¿Por qué? Porque de la cabeza empezamos a nuestro cuerpo es dirigido por lo que nosotros pensamos. Si nosotros queremos ir para allá, es porque nuestros pensamientos nos están llevando para allá. O queremos ir por de este lado, es nuestra cabeza. Y si nuestra cabeza está mal, si nuestra cabeza está dañada, si nuestra cabeza tiene una información incorrecta, ¿qué creen que es lo que va a hacer todo nuestro cuerpo? Ir por esa información incorrecta y tomar la dirección incorrecta. Eso significa que la, nuestra cabeza es muy importante viéndolo desde el punto de vista espiritual. Vestirnos con, la, con una esperanza de salvación es algo tan importante para nosotros. Porque como les repito, en los cascos de antes les cubrían toda la cabeza, sus oídos, incluso sus ojos. Y también podemos uh, aprender de ello eh, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros teniendo, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el oprobio menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Uh, vean, la, la, la primera parte es que nosotros nos, nos dice que nos hemos de despojar de todas las cosas, de todo el pecado que nos pueda asediar eh, y que corramos la carrera. Mientras nosotros esperamos en el Señor, como decía la, la hermana Sandra, no lo esperamos de brazos cruzados, no los esperamos de una manera uh, como no queriendo, sino que lo esperamos. Con ansia, nos esperamos en, en, en arreglar los detalles que necesitamos para poder, cuando se llegue ese momento, estar listos, estar siempre preparados. Como por ejemplo, cuando eh, hemos, imagine, imagine, imaginémonos que vamos a ir a una carrera, a una competencia. A todos se nos invitó y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, vamos, ¿cómo irían las mujeres? ¿En tacones? ¿Con falda? ¿A una competencia? No, yo creo que no. ¿O, o los hombres irían con botas? Con, ¿Con blue jeans y todo eso? No. Nosotros nos adaptamos y nos preparamos para lo que tenemos por delante. Es necesario despojarnos. Si sabemos que algo está poniendo una dificultad en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Despojarnos de ella y correr hacia la, el, eh, en la competencia. Y dice algo muy importante. Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Puestos los ojos en Jesús si, si nuestros ojos no están en Jesús ¿Qué es lo que puede pasar? Muchas cosas pero no buenas Que van a tener algo uh, Consecuencias nocivas uh, Con el tiempo ¿Se recuerdan de la historia de Pedro? Que el pastor la ha mencionado hace poco también Uh, cuando él caminó en el agua, ¿verdad? ¿Por qué caminó en el agua? ¿A dónde estaban sus ojos? En Jesús. Él estaba viendo al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó cuando se hundió? Quitó sus ojos del Señor Jesús. Entonces, cada vez que nosotros perdemos de vista al Señor Jesús, y como dice la Escritura, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, ponemos nuestra mirada en lo que... Supuestamente tenemos que poner nuestra mirada, podemos realizar y llegar a tener uh, lo máximo que Dios quiere que tengamos. Cuando nosotros quitamos la mirada y decimos, no, pues aquí hay un atajo, ¿verdad? Entonces me voy por acá. ¿Sabe qué, qué va a pasar? Podría, lo, podríamos lograr muchas cosas, pero al final eso va a traer unas consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué no hacer la competencia legítimamente? y un día recibir los premios y galardones legítimamente. Bueno, si nuestra visión no está claramente, entonces significa que podemos caer en, en problemas, podemos ser una presa. Y esto me, me estaba recordando, mi abuela uh, solía tener uh, animales, especialmente gallinas, anima pollos, y algunos de ellos salían a... Uh, ciegos. Ya ven que la, las gallinas tienen, a los, los pollos tienen un ojo de un lado y el otro ojo del otro lado. Entonces, cuando estaban, eh, no tenían un ojo bueno, estaban ciegas de un ojo, fácilmente podía llegar uno por un lado y no se daban cuenta. Y yo recuerdo que siempre me gustaba llegar y molestar de esa manera. Llegaba tan cerquita y les ponía mi dedo aquí cuando ellas veían, eh, yo estaba ahí enfrente. Fácilmente llegaba. A eso es lo que pasa cuando nosotros... Nuestra vista no está bien, de, eh, eh, como Dios desea. Fácilmente podemos ser una presa para el enemigo, fácilmente podemos ser engañados, fácilmente podemos aparentemente ver algo que no es. Así es que, ¿qué mejor si nuestra vista siempre está en el Señor, en Dios, en Jesucristo? En el libro de Filipenses podemos aprender. 3 12 al 15 dice no que lo haya alcanzado dice el apóstol Pablo ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pablo corría la competencia. Él estaba uh, la vida. Si, si, si estudiamos la vida de Pablo, fue una vida difícil. Sin embargo, con todo y eso, él no perdía el blanco que es el Señor Jesucristo. Y ciertamente dejaba las cosas del pasado en el pasado atrás y siempre estaba enfocado hacia adelante. Qué bueno que nosotros aprendiéramos de esa manera, ¿no? Muchas veces cargamos todavía nuestra vida pasada y la arrastramos y la arrastramos y la arrastramos. ¿Y qué creen? En la carrera eso nos va a impedir. Por eso la palabra nos dice que nos despojemos de todos los pesos que nos que nos pueda uh, impedir competir uh, y no perdamos de blanco a nuestro Señor Jesucristo. Él es el quien pagó el precio por nosotros. El siguiente versículo no está correcto también ahí en la computadora y es en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Y aquí se los voy a leer. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve, las que no se ven, son eternas. ¿Podemos ver la salvación? Yo creo que no, no la podemos ver. Podemos sentir el gozo de nuestro Dios, porque es algo que lo podemos sentir. Pongamos nuestra mirada en las cosas, no en las cosas naturales. Las cosas naturales son parte de esa vida, pero no son el todo, solo son parte. El blanco perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos protegemos nuestra vista, entonces en la batalla, aquí en esta, uh, tenemos a un enemigo que es Satanás y siempre está tratando de derrotarnos, de hacernos retroceder pero esa no es la voluntad de Dios. Ahora también observamos acerca de algo del casco y es um, que no, también nos protege nuestros oídos. Y esto me recuerda como, como cuando un jefe, ¿verdad? Un patrón le dice a su empleado, mira, al final del año yo tengo un bono especial para ti. Y este, este empleado lo, lógicamente lo va a escuchar, ¿verdad? Oh, ok. ¿Creen que se le olvidará al empleado que le ofrecieron un bono al final del año, un bono súper especial? No, ¿verdad? Porque, ok, supo escuchar el oído. Nosotros necesitamos también aprender a usar nuestro oído. Generalmente a veces lo usamos para cosas malas, pero no para lo bueno. Cuando es para lo bueno, a veces entra por acá y sale por acá, ¿verdad? Pero. Uh, cuando son cosas malas, como no sé, de alguna manera el, la naturaleza carnal siempre quiere uh, retener esas cosas, pero el Señor nos está diciendo que aprendamos a oír las cosas. Dice, estos versículos tampoco están ahí en la pantalla, en la computadora, en el libro de Lucas 11, 28. Dice así rapidito. Lucas 11, 28. Y él le dijo, "Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son dichosos aquellos que la oyen y la guardan." Cualquier persona puede escuchar la palabra, pero bienaventurados a las personas que no solo la oyen, sino que la guardan en su corazón, la retienen, y eso va a traer una convicción después. Si nosotros Escuchamos algo atentamente, una instrucción. Cuando se llegue el momento de usar esa instrucción, la vamos a poder realizar. Si nosotros no ponemos atención, vamos a quedar eh, desequilibrados en ese momento. Y esa no es la voluntad de Dios. En Romanos 10, 17, no sé si recuerdan, dice que por el oír viene la fe, pero el oír la palabra de nuestro Dios. Entonces, nuestro oído, nuestra vista, son muy importantes cuando lo hacemos de la manera uh, correcta, porque de lo contrario, estos nos pueden llevar a uh, problemas. En Hebreos 5:11 dice de la siguiente manera, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, le está diciendo. Tardos para oír, pero tardos para oír qué? el consejo de Dios. Seguro que esta gente estaba puesta lista para oír todo lo que daba alrededor, ¿verdad? No tenían Facebook, pero eh, la gente se comunicaba de alguna manera y estaban listos para oír eso. Pero cuando se trataba de la palabra de Dios, eran tardos para oír. Por eso no recibían lo que Dios había preparado. No seamos tardos para oír porque entonces así van a tardar también las cosas que Dios tiene para con nosotros. Segundo de Timoteo. Capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus, cro, a sus propias concupiscencias. Van a venir tiempos donde ¿qué? ya no habrá la sana doctrina, sino que la gente va a tener comezón de oír. ¿Qué es eso de comezón? simplemente algo que les llama la atención, ¿no? algo que les guste, algo, algo que siempre, eh, lo que quieren oír, así, simplificado, es lo que la persona quiere oír y no lo que Dios quiere, de, quiere decir. Y se van a amontonar la gente porque dicen, no, pues aquí este, este habla muy bonito. Y la gente va a empezar a disfrutar aparentemente eso, como los, um, uh, en un tiempo salieron unos um, dulces, creo, chicles, no sé qué eran que eran dulcitos por dentro, pero adentro tenían una, una como broma, creo que salían amargos o no sé qué es lo que les echaban, y probaba un ratito lo dulcito y de repente le aparecía, eran para hacer bromas. La gente a veces se va a meter a ese tipo de cosas, porque está muy, muy, muy bonito el oír algo, pero al final van a venir los resultados que no se lo esperaban. Ahora dice, el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, se volverán a las fábulas. Es más, mucha gente, no sé si has escuchado gente que no, no, no conoce nada acerca de los asuntos de Dios y que habla con unas sus palabras así medias sabias, no que, que le ponen ahí eh, consejos sabios y, y to, fábulas y todo eso, y la gente empieza, oh sí, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué, qué sabiduría, ¿verdad? ¿Qué, qué? Y la gente empieza a irse por fábulas, por cosas. Que supuestamente o aparentemente suenan sabias, pero no tienen un peso alguno, o sea, son superficiales, no son, uh, no ayudan para en lo absoluto para nuestra vida personal. Como cristianos, estoy hablando. Uh, ahora sigamos leyendo en el en Hechos capítulo 28. 28, 26, ve a este pueblo y diles: De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han, se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan, y entiendan de corazón. O sea, si ¿sí estaban viendo. Si estaban oyendo, pero parecía que no estaban ahí. O sea, estaban escuchando la verdad, pero como que no estaban escuchando. Tenían ojos y oídos, pero no les servía para muchos. Muchas veces en la condición que nosotros podemos llegar cuando perdemos el camino. Se nos dice una y otra vez, se nos habla del mensaje de la verdad. Y parece que estamos viendo y oyendo, pero en realidad no. Estamos tan tardos para oír la verdad y estamos tan prontos para oír la mentira. ¿Por qué? Porque ya nos gustó irnos por las fábulas, ya nos gustó donde está el grupo de gente, ¿no? Pues aquí sí, ¿verdad? Y nos vamos para ahí, no importando si es la verdad o no es la verdad, nosotros simplemente seguimos todos los que están ahí. Poner atención eh, a lo que Dios quiere decirnos es algo muy importante como el pastor que le decía o el predicador que decía, ¿cuántos quieren uh, ser libres? Amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Amén, decía la gente, porque no ponían atención, eh, simplemente estaban como mecánicamente, uh, oh, pues, ¿a qué le está diciendo amén? Así es que yo digo, amén. No, 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 no usamos realmente nuestros ojos, nuestros oídos en la manera que Dios quiere que lo usemos y por eso terminamos en consecuencias. Mantenernos, ahora recordando lo que decía eh, allá en primera Tesalonicenses, de que nos vistamos con la esperanza como yelmo. Podemos ver las razones por qué necesitamos vestir con la esperanza. Si a ustedes les dicen, bueno, usted quizás, quién sabe, ¿verdad? Usted quizás es hijo de Satanás. ¿Cómo reaccionamos? Ah, ¿verdad? Ah, sí, quizás sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. Hasta me está saliendo cola. No sé. ¿Qué, ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cómo combatimos los ataques del enemigo cuando vienen y dicen: Mírate tú? Dices que eres hijo de Dios, y mira cómo andas. Mírate tú que dices que vas a la iglesia, pero mira tu vida. ¿Cómo reaccionamos ante los ataques? Espirituales, cómo reaccionamos ante los ataques literales de personas que son usadas por el enemigo, cómo re reaccionamos en la vida cuando la presión viene a nosotros. Si nuestra cabeza no está cubierta con ese casco, podemos ser heridos y podemos caer. Pablo hablaba de todos los sufrimientos, caídos, derribados y todo eso, pero nunca quedarnos ahí. Nos, a mí, seguimos adelante. El blanco es nuestro Señor Jesucristo. La gente que no tiene esperanza, ¿saben que tiene más probabilidades de vivir una vida más uh, en enfermedades, una vida más en depresiones, más en problemas, más eh, en cosas? Uh, se adapta más a, muchas veces a la, al tipo de, de vida en la sociedad, pero incluso puede estar más propensa hasta la muerte. Las personas negativas. ¿Para qué esperar? Dicen, no, eso es una mentira, esto y lo otro, y no, tiene, no tienen algo, una base, no tienen una esperanza en la vida. Por eso el Señor está diciendo, no, mantengan la esperanza, no la pierdan, porque si se visten con ella, todo lo que los demás o lo que pueda estar aconteciendo en el mundo no los va a afectar. O sea, no los va a afectar. Que quizás hemos de caer un día, pero nos levantamos. Que vamos a tener tribulaciones, sí, pero van a pasar. Así como uh, viene la noche, la noche no se queda para siempre, ¿verdad? Luego pasa y viene el sol y aparece un nuevo día. De esa misma manera, vivimos con una esperanza. Tengamos siempre la esperanza, nunca la perdamos y tengámosla siempre como escudo para nuestras vidas. Y para repetirlo, se los voy a, a leer. Dice, porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que aquí en Romanos 8, 24, porque la esperanza que se ve no es esperanza, pero lo que, alguno ve, ¿verdad? Hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Cuando era niño me recuerdo, uh, mi mamá salía, uh, y bueno, ella me decía bueno ahí regreso en la tarde o sea, iba a trabajar iba a ser mandados y qué creen que yo hacía bueno yo la esperaba y me iba recuerdo que me iba a un, a un lugar a, en alto uh, y ahí sabía dónde la veía cuando se iba y luego pues yo seguía haciendo mis cosas de niño jugar o lo que sea que hacía pero yo estaba pendiente sabiendo de que ella me había dado una palabra, me había dicho que iba a regresar. Eso yo la, mantenía esa esperanza en mi corazón y casualidad pasaba por ahí. Decía, no, pues no, no, todavía no. Pero al final del día yo estaba otra vez en el mismo lugar con la esperanza que sabía que ella iba a regresar. Allí le esperaba y no solo porque yo tengo la sangre de mi madre, sino porque ella me lo aseguraba. Nosotros fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Señor dijo que un día regresará por nosotros. El Señor dijo que nos en esperanza fuimos salvos y que el precio fue pagado por él. Tenemos el espíritu de Dios. Su palabra fue confirmada, dice que hizo un juramento, dio esa promesa. Entonces, cuando nosotros esperamos, como les digo, dentro del día yo hacía un montón de cosas, podían pasar problemas como niño, dificultades, pero eso no cambiaba que el final, el, el día iba a tener un final y que al final del día yo iba a poder uh, ver a mi mamá otra vez. Eso era inevitable. Lo mismo sucede ahora como cristianos. Quizás, como les decía, hemos de morir un día. Pero la promesa es que hemos de ser resucitados. Si estamos vivos, vamos a ser transformados. Entonces, una de otra. Un día se va a cumplir el tiempo. Y si no tenemos esperanza, entonces nos vamos a frustrar. Y quizás podamos tomar otro tipo de decisiones en nuestra vida. Tenemos que aprender a mantenernos. La esperanza que no vemos. La, uh, hay muchas esperanzas. Los políticos, le, cada vez que van a, a hacer uh, un cambio, ¿verdad?, de, de cosas ahí en sus presidente y no sé qué otras cosas. Uh, siempre empiezan a abundar las promesas, ¿no? Y la gente espera, ¿no? Este, este hombre sí va a hacer algo, este hombre no. Pero déjenme decir, decirle que la mayoría, ¿verdad? Son falsas esperanzas. Nunca es lo que, lo que dicen. Esa es la política. Pero Dios no es político. Así es que con, con confianza podemos saber de que si Él prometió algo con esperanza, lo hemos de recibir. Y eso debe de estar siempre en nuestro corazón. ¿Cuál es el resultado de, de esa esperanza que nosotros estamos hablando? Para que se nos quede en claro. Romanos capítulo 5. Versículo 2 dice. Porque quien también tenemos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea ahora sí ya el pase se pagó, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos en lo que nosotros hacemos, sino que en la esperanza que el Señor nos dio, en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, paciencia, y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido, no va a ser, sino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no, que, que no, se, que no se nos uh, dio, perdón, que, que no se nos va a dar, sino que ya se nos dio, que nos ha sido dados. El resultado de los problemas en la vida, ya sean buenos, uh, digo, los problemas en la vida o las cosas que nosotros pasamos, ya sean buenas o, o sean malas, tienen un propósito. ¿Y saben cuál es? Es hacernos crecer, es hacernos madurar, es ir más allá. Si nunca tenemos una dificultad en nuestra vida, nunca vamos, siempre, oh, okay, nunca vamos a saber, nunca. No es que puedan decir, no, pues entonces si, si problemas en la vida nos hacen maduros, déjenme ir a buscar más problemas. No, 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 no es esa. La, la posición, problemas, como les digo, van a haber día tras día. Cada día tiene su propio afán, pruebas a venir. Ahora, si vamos a vivir toda la vida en problemas, pues también tenemos que meditar un poco, ¿verdad? ¿A dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Problemas siempre van a venir y todas estas cosas nos sirven. Hay un producto de algo bueno. De quizás muchas de las cosas que Satanás use para botarnos nosotros podemos aprender a darle vuelta y a tomar algo bueno para nuestro Dios y levantarnos y seguir hacia adelante. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice que esta tribulación momentánea, ¿por qué momentánea ya ha pasado más de dos mil años. Una, una tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente eterno de peso de gloria todas las cosas que nosotros podamos sufrir aquí en la vida por el amor de nuestro Dios van a ser muy compensadas y eso nos impulsa a levantarnos y a seguir hacia adelante recuerdan a Job Job tuvo uh, algo que cualquiera persona quizás hubiera preferido la muerte no para vivir así no vivo sin embargo, él dice que se mantuvo, mantuvo su integridad y nunca maldijo a Dios, nunca se quejó de todas las cosas que estaban pasando, sino que siguió hacia adelante y qué pasó el resultado, todos lo sabemos, fue levantado y fue bendecido mayormente. También podemos ver en aquí este tampoco está aquí en, ahí en la computadora, aquí mismo en Romanos en el capítulo 8 donde empezamos. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Así que cualquier problema, dificultad que podamos pasar en la vida, recuer, recordemos que no se van a comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Todas estas cosas el Señor las ha hecho disponibles para un uh, crecimiento para nosotros. En Filipenses, ya para ir terminando, capítulo 3, 7, eh, el apóstol Pablo está hablando, dice: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a dónde estaba su esperanza de Pablo no en sus títulos no en sus cosas posiciones no en sus uh, um, fama no él tenía todos esos pero al final dice que eso lo, incluso lo llevó a ver como basura comparado con el conocimiento del señor que le, que le había dado en el libro también de colosenses 127 dice cristo en nosotros la esperanza de gloria y dice el último versículo de hebreos 10 23 no sé si lo tenemos no bueno uh, se si los leo rapidito Hebreos capítulo 10 versículo 23 Mantengamos firme, mantengámonos firme Sin fluctuar la profesión de nuestra Esperanza porque fiel es el que prometió Mantengámonos firmes, no pongamos, uh, no Perdamos de vista nuestra esperanza, la Esperanza que el Señor nos dio perdón y la esperanza de salvación. Si perdemos la esperanza de salvación, le digo, va a estar muy difícil, vamos a, a fluctuar bastante, vamos a estar eh, de ida y vuelta, de entrar y salir. Conozco muchas personas que, eh, que van y... y, y um, ¿cómo, es? Es, um, ¿Cómo es la palabra? Uh, se reconcilian eh, en cada iglesia que van y van y reconcilio por... Si, si, si cruzaran, creo, todo el mundo se reconciliaran con todas las iglesias del mundo. Porque siempre están así, porque siempre hay una duda, siempre no hay algo sólido y por eso retroceden. Pero les digo, si la palabra nos enseña a que mantengamos esa esperanza es por una razón. Sin esperanza no podemos seguir hacia adelante. Sin esperanza, nuestros sueños se vienen abajo. Todos los planes, todas las cosas que tengamos, siguen abajo. Así es que no perdamos la esperanza, y esa esperanza es la esperanza de salvación que ha sido de, dada para nosotros, ganada por nuestro Señor Jesucristo. Así es que preparémonos que el día viene. Bueno, voy a llegar hasta, hasta acá. No sé si hubiese alguna necesidad por la cual quisieran que oráramos. Si no la hay. Lo único que podemos decir para todos aquellos que yo sé que aquí uh, todos conocemos al Señor, pero si hubiese alguno que nos va, uh, nos estará viendo uh, después uh, por medio de las redes sociales y no ha conocido todas estas cosas, pues es muy sencillo. Uh, el, el camino, la puerta es nuestro Señor Jesucristo y la palabra nos habla de que tenemos que recibirlo a él, tenemos que llegar al punto de confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón que dios le levantó de los muertos porque la historia de jesús que vino a redimir también cuenta de que él murió pero no se quedó muerto sino que resucitó para darnos la victoria así que si no hemos, uh, tenemos ese conocimiento es simplemente y tan sencillo a la disposición de cada uno de nosotros simplemente necesitamos hacerlo ahí donde estamos uh, entregar nuestra vida al señor de esa manera y Dios hará cosas maravillosas en nosotros, cosas que no nos podemos imaginar. Um, si no hay más, entonces vamos a terminar, vamos a cerrar el servicio aquí eh, esta tarde, este servicio en español. Es un placer, ha sido un placer haber compartido con la palabra y que Dios siga multiplicando y dándonos el conocimiento para seguir día tras día. Vamos a orar. Padre, una vez más, aquí nos despedimos, Señor, los unos con los otros. Eh, gracias por el tiempo, por tu palabra. Que de alguna manera, Señor, podamos ser uh, oidores que retienen, Señor, no oidores olvidadizos, sino oidores que estemos atentos, Señor, para el consejo tuyo. Que la llevemos en nuestro corazón, esa semilla, que, que pueda un día germinar. Padre, que nuestros oídos sean limpios, Señor, para que no se vuelvan pesados. Que nuestros ojos, Señor, no se nublen, sino que puedan ser limpios para ver, Señor, el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos, Señor, llevarlo hasta nuestro corazón y comprender, Señor, entender de que tú eres nuestro sumo sacerdote, quien fue sacrificado como nadie, Señor. Y que sin merecerlo, nos diste una entrada y nos diste una esperanza viva que sabemos de que todas estas tribulaciones problemas angustias y persecuciones en este mundo no se van a comparar con la gloria que viene después señor confiamos en ello y nos despedimos señor en tu paz y en tu bendición bendecimos señor con esa bendición que nos has dado señor a los pastores ahí donde estén que puedan señor el, el, la próxima reunión estar acá con nosotros y compartir los unos con nosotros gracias señor en tus manos encomendamos las actividades, Señor, en esta semana que viene, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga y que todos tengamos un excelente uh, fin de semana.